Bueno, en la carrera de Ingeniería Química, en la cual quien le habla, soy la doctora Elina Fernández Santana, vicedecana docente de la facultad y coordinadora de la carrera en la CUJAE. Es necesario que cada profesor y estudiante tenga credenciales. ¿A qué se está refiriendo las credenciales? A la necesidad de disponer de un usuario y una contraseña. Con ese usuario y esa contraseña se puede acceder a cualquier servicio, o sea, con un correo electrónico de la propia universidad. En el caso particular de química, todos los materiales para la impartición de las asignaturas se van a recibir a través de la nube de la facultad, cuyo enlace se muestra en la pantalla. En esa nube aparecen todos los recursos disponibles para una asignatura, o sea, las clases, la bibliografía, los software académicos, etc. Para acceder a esa nube, realmente es imprescindible disponer de esas credenciales que se había hablado con anterioridad. Esas credenciales permiten llegar a la nube y, por supuesto, disfrutar de los beneficios que trae la misma. O sea, existe la posibilidad de entrar a las diferentes carpetas, a las diferentes asignaturas, de escribir correo electrónico a través del mismo y, de la misma manera, realizar un sistema de mensajería, sea a partir del chat de la nube. Ese sistema de mensajería va a permitir el intercambio entre los profesores y estudiantes, y es de la misma forma que se realizarían las evaluaciones de las asignaturas por esta vía. Cuando exista alguna dificultad o algún problema para acceder a la nube o con el propio correo, uno debe escribir un correo electrónico a la dirección que se muestra en pantalla, o sea, a partir del soporte que garantiza el funcionamiento informático en la facultad. En el caso particular de las asignaturas del curso diurno, se comenzará trabajando en segundo año, o sea, para cerrar la asignatura de Química Orgánica por la profesora Loida Hernández Rodríguez. En tercer año se cerrarán las asignaturas, o sea, ¿por qué cerrarán? Porque son las asignaturas que se venían trabajando cuando se detuvo el curso por la pandemia. O sea, en tercer año se encuentran las asignaturas Balance de Masa y Energía, que le impartirá el doctor Osvaldo Gonzalo León, Fenómenos de Transporte, el doctor Luis Cruz Viera, así como Física 3, el doctor Juan José Llovera González. Para la asignatura de cuarto año se cerrará la asignatura que se está impartiendo con el nombre de Reactores Químicos por el doctor en Ciencias Julio César Duste Mendoza. En quinto año, Reactores Homogéneos por la doctora Denia González León, así como Transferencia de Masa, la doctora Caridad Curbelo Hernández. Para cada una de estas asignaturas, el profesor que está identificado al frente de la asignatura tiene un correo electrónico que se muestra en el material que se proyecta. Esto es para el caso del curso diurno. Para la modalidad de cursos por encuentro, las asignaturas de segundo año que se van a trabajar a partir del día 15 corresponden, en este caso, a Economía Política por el máster en Ciencia Osvaldo Santana Borrego, así como Química General por la máster Silvia López Menéndez, las asignaturas de Ingeniería de Procesos 1 por el ingeniero Jorge Luis Fonseca Letter, y la asignatura de Seguridad y Defensa Nacional por el ingeniero Carlos Moreno. Para tercer año de curso por encuentro, la asignatura de Ingeniería de Procesos 1, que es para cerrar esta asignatura por parte del propio profesor Jorge Luis Fonseca Letter, así como Seguridad y Defensa Nacional por el profesor Carlos Moreno. Fundamentos de Bioquímica y Microbiología va a ser otra asignatura que recibirán totalmente a partir de ese momento. O sea, esa asignatura no se había comenzado a impartir, y el profesor responsable de esto es el licenciado Eduard Echeverría Estupiña. En cuarto año se va a cerrar la asignatura Seguridad Nacional y Defensa Nacional, ambas asignaturas por el profesor ingeniero Carlos Moreno. En cuarto año se va a continuar la asignatura Química Física 2 por la profesora, la ingeniera Janet Hernández Sáenz, y Fundamentos de Biotecnología será impartido por el profesor Eduard Echeverría Estupiña. En quinto año, las asignaturas que se comenzarán a impartir en Ingeniería de Procesos 1, se va a cerrar por el profesor ingeniero Ernesto Steven, Tratamiento de Aguas Residuales por la máster Beatriz Guerra Álvarez, así como Termodinámica Técnica por el máster Raúl Montejo Serrano, y la asignatura de Ingeniería de Procesos 2, que sí la van a recibir completamente y será impartida por la profesora máster en Ciencia Dunia Cortina Acuña. Para sexto año se prevé en estos momentos cerrar dos asignaturas, que es Ingeniería de Procesos 3
con el profesor máster en ciencias Raúl Montejo Serrano y la asignatura Ingeniería de Procesos 4 con el profesor es el doctor Juan José Camejo Ginebra. Esto en el caso de los dos tipos de cursos, tanto el diurno como curso por encuentro, fundamentalmente las asignaturas se desarrollarán en un bloque que comprende los días que quedan de marzo y abril. En el caso particular del curso diurno, se concluye con el examen de revalorización de la asignatura en la primera semana de abril. Y en el caso del curso por encuentro, se ha extendido un poco más que completa el propio mes de abril. Muchísimas gracias. La información correspondiente, o sea, cómo localizarme, pudiera ser a partir del correo que también se muestra en pantalla.